El 2020 estuvo lleno de muchas sorpresas que dieron mucho de qué hablar. Y no es que en años pasados no hayan surgido joyas, pero en mi poca experiencia en este mundo es que precisamente vi que fue el año donde se ha hablado de preciosidades que entregan un grandioso sonido a un costo muy accesible. La presión que provocaron directa o indirectamente algunas compañías se sintió en otras que ya estaban más consolidadas. Theo, por ejemplo, con su modelo FD1 y FH3, fue su manera de decir: yo también entro en el juego. Y otra legendaria, un tanto controversial marca que guardó silencio por algunos meses, decidió también entrar en el juego. Y digo, lo que pasa es que KZ desde antes ya se había hecho pronunciar con modelos baratos y con prestaciones, pues, nada mal. No rompían un esquema mayor a su precio, pero por lo que pagabas no estaba nada mal. Y eso a mi consideración. Sé que KZ es una marca que tiene muchos adeptos, hay otros dentro de la comunidad cuyos productos no son de su agrado, es respetable. Yo tuve la suerte de probar equipos muy buenos de KZ y no existió el infortunio de probar alguno de sus desastres. Volviendo a lo que mencioné en el comienzo, pues precisamente KZ cuando hace las cosas bien, vaya que lo hace. Y no podía quedarse atrás en esta competencia al querer demostrar que, siendo las primeras marcas en ofrecer buenos audífonos a un precio modesto, por supuesto que también entraría en el juego. Los KZ-ZAX o SAX creo que hacen un buen honor a sus siglas, ya que su perfil hace que sean grandiosos al escuchar jazz con ellos, situación de la que hablaremos más adelante. Estos auriculares los tenemos gracias a Dafte, quien fue tan grandiosamente amable de prestarnos estos auriculares para expresar nuestra opinión. Tengan por seguro que esto no compromete mis comentarios que puedo expresar aquí, y aunque ya mencioné que es una joya, es importante aclarar este punto. Si es que deseas adquirirlos en la tienda, te dejo el link de su página en Facebook en la descripción del video. El diseño de estos KZ, a mi parecer, es muy bonito, algo un tanto fuera de los estándares de algunos auriculares que se encuentran en este rango de precio, con unas rejillas en la placa frontal de aluminio que aparentaría que su diseño es semiabierto, pero no, no lo es. En este caso tenemos el color plateado, pero también podemos encontrarlo en color negro. En su cara interna se pueden observar todos sus drivers, tanto los de armadura balanceada como el driver dinámico. Y aquí tenemos un cuerpo de acrílico con un muy buen acabado que se percibe ligero. Observamos una boquilla de metal con una extensión y una anchura idónea para poder ajustar adecuadamente al oído sin mayor problema. Y como observamos, si es que lo llegamos a ver en este punto, tiene una pequeña, muy pequeña ventosa para ayudar a liberar la presión del aire. Es muy ergonómico, a mí en particular siempre me han gustado la forma que tienen los auriculares de KZ, porque estos ajustan adecuadamente al oído, y el aislamiento que producen los ZAX, pues es muy bueno, llega a ser muy muy bueno. Ahora, sobre los accesorios, pues realmente no hay mucho que decir, a mi parecer son el punto débil de KZ, podríamos decir la clásica expresión, por el precio no podemos pedir más, no obstante, ya encontramos competidores que en este rango de precio ya están ofreciendo algo más, algo mucho mejor, como por ejemplo Queen of Audio Vesper, por lo que a mi consideración sería bueno que KZ comenzara a mejorar en este aspecto. Tenemos la clásica cajita, si la abrimos de esta manera observamos la clásica placa metálica y si quitamos esto observamos la respectiva documentación y el set de puntas. Dentro de estas puntas, pues ya las conocemos. A opinión contraria de muchos, creo que son muy buenas, creo que son cómodas dentro de este punto. Y como podemos ver, son de esta forma clásica estrellada. A mí en lo particular sí me gustan y como comento, llego a pensar que son considerablemente cómodas. El cable es de una extensión estándar con una memoria preformada a nivel proximal, que creo yo se adapta muy bien al oído. De hecho, me gusta mucho cómo se adapta esta clase de memoria al oído. Y casi no se logra distinguir, pero en el extremo podemos identificar una letra, la cual menciona la nomenclatura si estamos viendo el lado derecho o el lado izquierdo del cable. Es un cable un poco delgado en esta zona, aunque si vamos después de la división, notamos un cable que tiene un entramado pues considerablemente grueso, creo que es bueno, no tiene mayor problema en este punto este cable. Incluso creo que considero que está muy muy bien a comparación del cable que ofrece los Blom BL0, bueno toda la serie BL en realidad.
Entonces, creo que en ese sentido no hay mayor problema. Además, que si es un cable muy, muy bonito y no hay mayor problema, es funcional. Funcionalmente se encuentra muy bien. En mi caso tengo uno con micrófono, pero tú puedes elegir, obviamente, si es que quieres que tenga o no tenga micrófono. La terminación final es de 90 grados o terminación en L. El único punto débil que considero que existe en este cable es justamente en la parte de la terminación en esta zona, pero lo demás se siente muy bien y creo que está bien acabado dentro de este punto, junto con el entramado, o mejor dicho, el marcado de la marca KZ. No creo que sea necesario cambiar este cable, salvo que tengas uno de un material más resistente o por mera cuestión estética. Sobre sus especificaciones técnicas, contamos con una impedancia de 24 ohms y una sensibilidad de 111 decibeles, por lo que van a ser auriculares muy fáciles de mover. La recomendación que puedo hacer sobre todo esto es de utilizar un equipo de audio dedicado, no tanto es para moverlo, sino para la manera en cómo es que estos equipos procesan la música, y va a hacer que tengamos una leve mejora en el nivel de detalle y las capacidades de este auricular. Pero desde este momento menciono, con un equipo de entrada ya puedes tener una experiencia sonora magnífica. Cuenta con un rango de frecuencia que va desde los 10 Hz hasta los 40.000 Hz. Son de configuración híbrida, como pudimos distinguir. Cada auricular tiene 8 drivers, incluso es lo que más se jacta KZ, incluso lo tenemos en esta inscripción. Uno de ellos es un driver dinámico compuesto de doble circuito magnético y los demás son 7 drivers de armadura balanceada. Así que sí, tenemos otro auricular de KZ con un montón de drivers y cuya característica que más presume precisamente es la cantidad de drivers. Ya habíamos platicado que no porque un auricular tenga muchos drivers es sinónimo que tendremos un mejor sonido. Esto parece más una cuestión de marketing, pero al final el resultado que tenemos aquí en este auricular es uno muy, muy, muy bueno. Que me sorprendió bastante y créeme, basta estar muy contento precisamente con ello. Si bien en este mercado hay un mar de auriculares excelentes, los ZX tienen un rendimiento que destaca más allá de su precio para quien esté iniciando y quiera probar lo que es un sonido audiófilo. Considero que no hay mejor opción para ello. Creo que hasta el momento los que destacaban en este rango eran los Blom BL-05, los Richmond Peacock Spring Day Fever, y aunque este último es más como una cuestión en cuanto a uso de monitoreo, los ZAX hacen un sorprendente trabajo que incluso en ciertos escenarios hacen un mejor desempeño en comparación a los Spring, a los pavos reales. Con esto que estoy diciendo, algunos ya pueden deducir que son auriulares que no van a ser para personas que están acostumbradas a un sonido divertido o comercial. Y sí, es cierto. Pero creo que también son una grandiosa opción para quien intenta acercarse a un sonido más maduro. Si menciono que un audífono es grandioso, aquí es muy importante mencionar que para mí pueden existir muchas definiciones de ello. Por ejemplo, para un sonido divertido, los Fio FH3 lo son, al igual que para un sonido maduro, los ZAX lo son. Es decir, estos los vamos a encontrar en un mismo nivel, solo que en dos vertientes completamente distintas. Así de bueno considero precisamente a estos KZ. Como comento, sí, están en un mismo nivel, aunque los Fio están más decantados hacia el lado divertido, mientras que los KZ ya una escucha más madura, por llamarlo de algún modo. Entonces, reitero que en estos KZ encontramos un sonido maduro, bastante limpio, encontramos un soundstage que está un poco más amplio del promedio de auriculares, una separación instrumental adecuada que incluso en ciertos géneros se va a percibir excelente. Una imagen que, si bien no es precisa, creo que en este rango de precios sorprende bastante que tengamos este resultado. Y sobre todo, una tonalidad muy coherente, bastante agradable de escuchar. ¿Qué quiere decir esto? En cuanto a hacer una tonalidad coherente, bueno, que no existe una combinación de elementos y esta combinación que esté mal hecha, sino que se encuentra un sonido con sentido. Con sus elementos de la respuesta de frecuencia, obviamente con sus propias diferencias como debe de ser, pero encontradas juntas en una gran armonía. Aunque en todas las gráficas que podemos encontrar en internet veremos la clásica presentación en V, un sonido o una firma en V, al momento de escucharlo no se siente como tal. Pareciera que cada punto de la respuesta de frecuencia se encuentra en un nivel muy similar, aunque sin llegar a ser plano. Su característica sonora y su escucha general se puede percibir un tanto así.
casi no juegas con el subbajo, este tiene muy poca reverberación, tiene una presencia muy, muy, muy rápida. Así que si quieres que tenga una participación rápida, precisa y para nada masiva, créeme, son una excelente opción. La misma circunstancia se repite para los bajos, donde tenemos una pegada con una energía suficiente, que vaya, si es que lo necesita, vamos a sentir un bajo agradable, pero no va a destacar más allá. Así que para aquellos puristas, tenemos la energía suficiente, pero no va a destacar más allá y vamos a tener una participación formidable en donde no vamos a encontrar un bajo masivo. Por eso menciono que considero que algunos puristas con estos van a estar muy contentos. Comparándolo con los Blom BL05, incluso puedo decir que el bajo de estos puede resultar un poco más reverberante, el bajo de los Blom. Y este, además de ser reverberante, puede ser un poco más extendido el tiempo. Realmente es mínima la cantidad en cuanto a cómo se extiende. Sobre los KZ, el bajo simplemente va a estar ahí. No se va a perder, pero tampoco va a destacar. Esto puede implicar que para un basshead resulten auriculares un tanto aburridos, aunque a mi parecer realmente no lo son. Tienen el sabor suficiente en cuanto a textura, también podemos percibirlos de una muy buena manera. Aquí demostramos que no es necesario que exista una cantidad exageradamente grande o presente de algo como para poder distinguir un mejor detalle. Ahora, los medios no son adelantados, pero tampoco se quedan en retroceso. El detalle de los instrumentos en este punto del rango de frecuencia tiene una participación muy, muy agradable, especialmente los instrumentos de cuerda. Las guitarras en general pueden encontrarse con una textura muy notoria. El jugueteo que puede hacer el artista con las cuerdas va a ser algo muy, muy difícil de ignorar con estos auriculares. Es sumamente notorio, especialmente si dentro de la grabación las guitarras están colocadas en los extremos de la escena sonora. Realmente es muy dulce, muy, muy dulce poder escuchar esto. Las voces se escuchan adecuadamente bien. Los registros, por ejemplo, de los medios bajos y los medios altos, es decir, en esos extremos del rango medio, van a destacar muy bien, por lo que voces masculinas y femeninas van a tener un protagonismo que es equitativo. Y la cantidad de información que estas pueden ofrecer se va a recibir muy, muy bien. Mientras esto ocurre, si es que hay percusiones que se encuentran obviamente en las frecuencias graves, estas no se van a perder, aunque encontremos este detalle tan grandioso en los medios. Por ello mencioné que aunque el bajo no se encuentra de una manera tan pronunciada, no se va a perder, sino que va a tener una buena participación dentro de este punto, aunque existen otros elementos musicales que destaquen. Y a su vez, estos bajos no van a invadir desastrosamente la parte de los medios. Esto ocurrirá de igual manera en el siguiente punto de la respuesta de frecuencia, los agudos. Gracias a ello, podemos intuir que si una pista tiene una gran cantidad de elementos musicales, estos no se van a congestionar afortunadamente, sino que cada uno va a tener una participación muy bien delimitada y respetada. Situación que, si lo podrán observar o si no han visto el video, lo traigo a memoria, eso no ocurría con los Richo and Peacock Spring, los pavos reales. Con ellos, cuando había una gran cantidad de sonido, se llegaba a congestionar en ciertas ocasiones. Auriculares que son de un valor considerablemente mayor que estos KZ y que se encuentran en un perfil muy similar. Ahora, ya que mencioné a los agudos, tenemos una participación muy notoria. No solamente en presencia o cantidad, sino en el detalle que se puede ofrecer. No encontramos sibilancias, su sonido, aunque no es completamente redondeado, este no va a ser para nada tímido, aunque insisto, no va a destacar en cantidad. No encontramos picos elevados en ciertos momentos de algunas canciones, que incluso algunas canciones pueden tener ese problema. Aquí, aunque sí existe un pequeño destaque mayor, no va a haber mayor problema sobre esto. La cantidad de agudos es suficientemente buena para quien quiera adentrarse a unos agudos con mayor detalle, pero que este no sea de un perfil en exceso brillante. Las notas altas de los instrumentos de viento, como flautas dulces, saxofones sopranos, campanas, platillos o hi-hats, se van a caracterizar muy bien, sin lastimar, pero sin dejar de expresar su sabor. Estoy hablando mucho de sabor en este momento, y es que a veces no requieres tener una gran cantidad de saborizantes para tener una experiencia agradable al gusto. Justo eso es lo que ocurre con estos KZ. Realmente resultan muy amenos de oír, tanto en una escucha casual
una escucha para analizar la música, una escucha para caminar con ellos, una escucha para disfrutar la música aún sin ser musicales, porque no lo son, no se puede considerar directamente musicales. El jazz es delicioso de escuchar, cada detalle tan bonito que expresa el género, la rapidez con que se realizan ciertos cambios, los instrumentos acompañantes que suenan tan dulce y los saxofones, por Dios. Los saxofones son increíbles. Por supuesto que se escucha bien en otros géneros, de hecho puedo mencionar que es muy versátil dentro de su perfil maduro. Así como los Fio FH3 eran muy versátiles en el perfil divertido que tenían, estos son versátiles en el perfil maduro. Pero repito, en el jazz es otra cosa completamente distinta. KZ se lució con esos audífonos y por este costo adentra al usuario nuevo para conocer más una escucha con mayor sobriedad. Y creo que también sorprende a quien ya lleva años en este ruedo. Sí, a pesar de tener una presentación muy austera, por no decir un término más cruel en este aspecto, es una situación que esperemos que KZ mejore con los próximos modelos que tengan, si es que KZ quiere seguir viva en un mercado lleno de muchos audífonos bastante llamativos y muy competitivos. Pero bueno, ¿cumplieron con los auriculares? Por supuesto que sí. Son un enorme acierto estos KZ. En DAFTEC puedes conseguirlos a un precio de $1,750 con envío incluido en servicio express mediante DHL, con accesorios extras como un case de resina y puntas de memory foam. Oye, Corvus, pero yo los puedo encontrar en AliExpress a... no sé, $2, podrán decir. Sí, claro, todo lo podemos encontrar en AliExpress a un costo mucho menor, con 3 meses de espera máximo, mínimo, dependiendo de la situación, o con un costo de envío express igual o mayor que el propio producto, dependiendo de la situación, con el riesgo de que lleguen o no. Igual y no tienes ningún contratiempo con el envío, lo vas a tener bien si es que lo pides por AliExpress, pero vaya, DAFTEC es una de las opciones donde puedes adquirirlos y yo recomiendo la tienda por la experiencia personal que he tenido comprando ahí y además por el respaldo que la comunidad de México ha demostrado por la calidad de atención que llegan a tener. Los recomiendo, vaya que sí, por supuesto. Si te gusta este perfil que mencioné, realmente vas a estar muy a gusto con ellos. Las deficiencias que tienen realmente no tienen que ver con el sonido, afortunadamente, y demuestra que cuando KZ quiere hacer las cosas bien, lo van a lograr. No olvides de seguir la página de Instagram, manténgase al tanto de las demás sorpresas que están por venir. Muchas gracias por ver ese video y, por supuesto, muy feliz año a todos.